creo, un magnífico proyecto que nace en Linares de la iniciativa privada, que eso para mí es muy importante. Alguien que está muy interesado en el mundo del arte, que lo ama, que lo quiere y tal, que forma parte de esta empresa Gumer Sierra Cazorla, pues me ofreció la oportunidad de la creación de este espacio, que son ellos los que lo han creado. Y de alguna manera, pues yo sí, lo recibí esa invitación con ganas y efectivamente seré, la persona que me voy a encargar de comisario de exposiciones, dirigir este espacio, traer eventos y alcanzar todas las cosas que pueda, pensando en la vida para mí, que es el mundo de la cultura, el mundo del arte, y a través de una oportunidad tan grande como es esta. Creo que esto es un espacio que va a trascender de Linares, no se va a quedar aquí. Mi proyecto anterior andaba un poco agotado porque es cierto que la ciudad así no puede responder. Esto no está pensado solo en Linares. Para ello queremos utilizar, por supuesto, lo que son la gran oportunidad, que es los medios de comunicación, y a través de Internet queremos que todas estas exposiciones se puedan ver con una visita virtual y también esto que le llaman el 3D, que a través de esas gafas que hay famosas, una persona desde China pueda estar dando un paseo por esta galería. Es importante el espacio, que es grande, y es importante también pues poderle ofrecer a los artistas esa fórmula de poder presentar su obra. O sea, en primer lugar, como digo, agradecerle a Gumer Sierra Cazorla que hayan pensado en esto y que pongan a disposición de la ciudad de Linares un espacio de este que creo que se va a poder aprovechar, incluso también hasta por el ayuntamiento. Ya tengo alguna cosa hablada con ellos y vamos a hacer alguna cosa interesante aquí, porque no teníamos otro sitio en Linares, no teníamos esta posibilidad que ahora mismo sí se nos ofrece. Así que esto en primer lugar. En segundo lugar, pues quiero hablar de la exposición que hoy debería de estar inaugurándose aquí, pero no se ha podido hacer, no por falta de las obras que las tenemos, no por la falta de respuesta de los artistas, que ha sido realmente extraordinaria. A todos los pintores que yo me he acercado y le hice la sugerencia de participar en esta exposición, me dijeron que sí. Esta exposición surge del proyecto Arrayanes, del Congreso de la Minería. Hablaron conmigo, sin que ellos supieran nada de esto, de que a ver si podíamos organizar una exposición dentro de ese congreso. Yo le dije sí. Y además fue cuando yo ya mismamente le propuse incluso pues este espacio, que yo ya sí lo sabía. Propuse hacerla en este espacio y propuse también que vengan todos los congresistas y aquí se le dará una buena recepción y se le invitará a que conozcan los productos que esta fábrica hace y una degustación grande, en fin, esto. Bueno, la idea era, por mi parte, que pudiéramos tener esa exposición en la feria para que la gente que vienen de Linares, que viven fuera y que vienen a la feria, pues pudieran verla. No ha sido posible porque las obras no están terminadas. La galería, el espacio sí está, pero no todo este entorno que debería de estar. Así que me llamaron ellos, los dueños, y me dijeron: Eduardo, no lo tenemos para el 24, no pasa nada. Solamente que esos 4 o 5 días de feria no va a estar, pero a partir del día 7 de septiembre aquí tendremos la exposición La mina, un mundo de arte. En concreto, pues han sido seleccionados 27 artistas. Por supuesto están los de Linares, muchos de Linares. Está Santi Tirado, Vendra Belin, está un pintor que vive en Barcelona, que nació en Linares, todavía casi no se le conoce aquí. Y luego, pues muchos pintores de toda España. Vienen de Barcelona, vienen de Bilbao, vienen de Asturias, vienen de Madrid, vienen de Castilla-La Mancha, de otras partes de Andalucía. 27 pintores, que no solamente serán 27 cuadros, hay escultura, habrá ahí una parte de instalaciones. Creo que va a ser algo realmente muy bonito, yo conozco toda la obra, y va a ser un espectáculo, porque yo quiero que este espacio sea eso además, no sea simplemente un espacio que se cuelgue obra, sino que de alguna manera también hable y que diga cosas. Yo estoy ilusionado con esto, muy ilusionado, y fundamentalmente esto es lo que quería deciros. No está hoy, no estará en los días de feria, el día 7 se inaugurará por la tarde
y a partir de 3, 4, 5, yo ya estaré aquí montando obras. Viene algún pintor que va a llenar todo un panel entero de obras con un significado especial. Y bueno, no sé, los nombres podía daros todos los que vienen, pues los tengo. Pero bueno, yo creo que eso es importante. Sí quería que vosotros ya pudierais conocer esto, por lo menos hoy, no quería dejarlo más tiempo, y que pudierais conocer el espacio y que de alguna manera, pues siempre con vuestra ayuda, pues que tenga la máxima difusión, ¿eh? Es una empresa privada, pero que aquí no, ya no existe aquí el comercio, ¿vale? Aquí ya no, yo con esto ya no como, no tengo que comer de esto necesariamente, como me pasaba con mi galería. No existe eso, pero sí existe la oportunidad de seguir trabajando, y en ese trabajo, en esa labor, que hace tantos años yo lo hice con ilusión en Linares, y que de verdad esto va a ser una continuidad para eso, y que nos tengáis en cuenta, y especialmente que sepáis, o yo creo, puedo jactarnos, que es uno de los espacios expositivos más espectaculares de la provincia de Jaén, que nos permitirá muchas cosas. O sea, aquí no hay ninguna rentabilidad económica. La empresa vende unos productos, tiene unos beneficios y unas ganancias, y quiere hacer. ¿Dónde está la renta o el beneficio de la galería que tiene en la estación de Jaén, la Caja Rural, el espacio cultural que tiene en la cultura, en querer hacerlo? ¿Dónde está la renta o la rentabilidad de los premios BMV? Que dan unos premios grandísimos, pues no sé, son 50, 60 mil euros. Algunos hay, alguna rentabilidad hay, pero muchas grandes marcas a veces piensan en el arte, es una manera de hacer una difusión propia de su propia marca, está claro. Está claro, pero en todo caso es mejor invertir en estas cosas que en otras. O sea, su rentabilidad está en los productos que venda. Para eso monta esta fábrica aquí, porque aquella de Chillóa se la queda pequeña, y aquí va a cuadruplicar lo que es la producción. ¿Dónde está? En la venta de todo el mundo de sus productos. Y nada más, y que los de Linares podamos aprovecharnos de poder de este espacio, verlo, poder asistir, tener la oportunidad de poder, siguiendo y continuar con ese trabajo y esa labor, que también es necesaria. Yo creo que un punto de estos, o digamos un espacio así, es muy bonito para Linares, ¿no? No, esto va a ser una sala de exposiciones, y la idea mía es mes y medio, 2 meses, una nueva exposición. Cada 2 meses más. O sea, es una exposición que durará 2 meses. Al año hacemos 6, porque una de las condiciones que a mí me han puesto, la única condición, es que yo tengo que tener siempre esto lleno de pintura. O sea, esto no puede estar vacío. Y digo, bueno, eso no, para mí no es ningún problema. Sí, no.